Daniel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Eurico, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí ya de viernes, hay semanas que no llegamos a ver casi el final de nuestros esfuerzos. Oye, muy rápidamente quiero comentar contigo los que han sido los dos temas estrella de la semana. Uno, que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, ese ataque mugroso podemita, que bueno, acaudilla a la ministra Belarra, ella sabrá por qué, no sé si a lo mejor algún día pues le ha tratado mal alguna cajera en Mercadona o le ha pasado algo con Mercadona en general, el ataque de Podemos a los grandes empresarios de este país. Y dos, bueno, pues ese intento de topar las hipotecas y de topar los beneficios de la banca después de ponerles o tratar de ponerles, bueno, ya ha entrado en vigor hace un par de días o tres, un impuesto absolutamente extractivo en el cual, y es lo que más me ha llamado la atención, bueno, pues hoy he escuchado hace unas horas a la vicepresidenta Calviño decir que, bueno, que la banca efectivamente pues tiene ahí que poner también un poco de su parte, ¿no? Casi otorgando una cosa que desde el punto de vista, no ya de la ortodoxia liberal, desde el punto de vista de cualquier sistema mínimamente organizado de gobierno en el mundo en el que vivimos es una auténtica barbaridad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando a estos parvenís o a estos sectarios, Daniel, que nos están, además es que nos están hundiendo? Pues mira, desafortunadamente esta espiral en la que Podemos suelta una barbaridad el PSOE compra el 50% de la barbaridad, pues es ya la tónica general y va a ser la tónica general de aquí a fin de año. Porque los dos están condenados a intentar mostrarse ante su electorado como que son los que más atacan a las empresas y los más intervencionistas, lo cual es muy triste por si es que eso funciona con su electorado, ¿no? Por una sencilla razón. Primero, para que nos demos cuenta, los bancos en España tuvieron que aportar 60.000 millones de euros al rescate de las cajas vía el Fondo de Garantía de Depósitos. Para que sepamos, los bancos llevan con márgenes negativos y no han dejado de dar crédito y no han dejado de apoyar a la economía durante mucho tiempo con los tipos de interés reales negativos. Los bancos tienen un margen en España que es muy inferior a su coste de capital. Y además, los bancos, de hecho, el Banco Santander, el único país donde la rentabilidad de su negocio es menor a su coste de capital de todos en los que opera, es España. Curiosamente, la factura por impuestos que pagan los bancos es prácticamente el 50% de lo que generan, porque pagan muchísimos impuestos directos, indirectos, etc. Y el mismo gobierno que se vanagloria de que va a recaudar y recauda cifras récord expoliando a todo el mundo, va y te dice que es que las empresas ganan demasiado. Lo de Podemos ya es hilarante en cualquier caso, porque le echaban la culpa de la bajada de los precios hace 3 años a los supermercados, ahora los supermercados tienen la culpa de subirlos, no tiene ningún sentido. Le echan la culpa a los bancos cuando, gracias a los bancos, precisamente en una época tan difícil como la que estamos, no hemos tenido una crisis financiera. Y luego, lo que acabas de comentar, ¿no? Esa visión extractiva y confiscatoria que lo que lleva es a proponer cosas que son negativas para la gente. Porque ponerle un tope a las hipotecas a tipo variable, primero, penaliza a los que han tomado una decisión de tener una hipoteca a tipo fijo porque sabían que los tipos de interés iban a subir. Segundo, se lleva por delante el acuerdo al que había llegado el gobierno con la banca, que era un buen acuerdo para proteger a los clientes con, digamos, más desfavorecidos. Tercero, la introducción de un tope a las hipotecas variables para que no suban cuando suben los tipos, pero que bajen todo lo que tienen que bajar cuando bajan, en realidad lo que significa es que va a hacer muchísimo más caro el acceso a hipotecas a aquellos que quieran comprar una casa a partir de ahora. No, y además, Daniel, no te entretengo más de un minuto y medio, se ha subrayado hasta la saciedad, y hay que incidir en eso sobre todo, que en Bruselas ya le han dicho a las grandes entidades financieras una cosa que ellas, por supuesto, y sus responsables saben, que además ese impuesto, esa fiscalidad que atenta directamente contra sus cuentas de resultados, ese presunto tope a las hipotecas, si llega a imponerse con carácter general, que a mí me parece que es legalmente, desde el punto de vista legal, imposible, aparte de atentar contra el sentido común, es que atenta directamente contra sus cuentas de resultados y puede afectar a su solvencia, ¿no? Porque lógicamente, claro, pues les exigiría que provisionaran más. Esto ha sido, claro, la pluma.
Claro, la idea primero es que este gobierno parece ignorar que un país, para que tenga una economía próspera, necesita bancos sólidos y rentables. Claro. Y si lo que haces es atentar contra esa rentabilidad y tienen que hacer provisiones de 4.000, 5.000 millones mínimo cada uno, etcétera, pues va a haber muchísimo menos crédito y muchísimo menos acceso. Y además, sobre todo, es que es una aberración desde cualquier sentido, porque si tú estás penalizando a las personas que han sido prudentes y que han pedido una hipoteca a tipo fijo y estás beneficiando solamente cuando suben los tipos a aquellos que no lo han, que se han pedido una hipoteca a tipo variable, lo que estás diciendo es que ancha es Castilla para tomar muchísimo más riesgo sin ninguna responsabilidad. Que puede haber gente que tenga una hipoteca tipo variable que se encuentre con un problema porque están en la parte vulnerable. Para eso ya hay un acuerdo con la banca y para eso la banca ya tenía toda una serie de mecanismos para apoyar a sus clientes más desfavorecidos. Eso ya existía. Por lo tanto, se están dinamitando todo porque en realidad, al final, aquí no es que quieran lo mejor para la gente. No quieren el progreso, quieren el control. Está claro. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias por tus análisis, como siempre, como cada viernes, por tus aportaciones. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Daniel.